Dios, me mataron a la mujer. Yo me voy para Caracas porque usted sabe cómo es eso. Pero yo te dejo, tú sabes lo que hace, está claro. Bueno, yo te voy a mandar uno de los menores que tengo aquí, que son buenos, Rolly. Para que lo recibas allá, lo atiendas y a ver ese trabajo. ¿Qué vas a hacer? Lo vamos a hacer. Sí. Porque ese pueblo no es nuestro. ¿Sabes cómo es la vaina? Esa gente va a venir con todo, yo, sin creer en nadie. Bueno, tu puso, si llega la hora de morirse, moriremos todos de pie, con la bota bien puesta. ¿Está claro? Esa es decisión tuya, si te quedas o te vas. Hermano, para las que sea. Sí, cuento con ustedes. Sí, vamos. Lo vamos. Hay que ir por el tucuso ese. Hay que aprovechar todo lo que está pasando en el barrio. Sí, ese lo tiene que pagar todo lo que le hizo la hermana. ¿Tú qué, Pachán? ¿O Cayo o qué? Yo me lo mido a quien sea, si hay que taladrar plomo. Aló, ¿qué es lo que dice el pana Javi? ¿Todo bien? Háblame, mano, ¿todo bien? ¿Cómo está eso por allá? Yo estoy terminando de hacer una cosa por aquí para lanzarme para allá, ¿viste? Voy a hablar claro, la vaina por aquí está fea. ¿Pero feo cómo? Háblame, mano. Ajá, mano, háblame claro, ¿me necesitas allá o no? Ah, bueno, listo, entonces nos hemos pasado mañana en Valencia. Lo voy activo con la maleta de verde, claro. O sea, está poniendo inventada, está bien, porque para acá. Vale, mano, si va a fuego, yo voy activo con eso. Vamos, hablamos. Hablamos. Habla claro, vale. Está metiendo una vez. No va a estar creyendo en nadie ahorita, de pana. Conteste y dime una vez qué vamos a hacer. Listo, y vamos para allá. ¿Qué pasó? No, el flaco está metido por allí en una casa del cerro. Yo tengo un par de granadas ya, si quieres se la lanzamos. Plomo, vale. Muchos que escuchan el beta creen que es una comiquita, pero lo que están viviendo es una realidad maldita. En las cárceles venezolanas... Entonces, Rodney, ¿usted se quiere ganar respeto? Sí. Con este barrio hay que voltear los boca arriba. Tranquilo, vale, yo me encargo de eso. Pato, me dijo que tú eres el del original. Un maldito que me mató a la mujer. Busca el menor y entrega. Ahorita va a subir a buscar un pana mío que le dicen el mago y el pelón. Dile que va de mi parte. Ellos me vieron caminando con el tucuso. Ahí mi palabra es un documento, no te va a pasar nada. Sí, va. Ya tú sabes lo que pasa. Si chocas puede ser que te manden para la iglesia o te rellenen con plomo si te sales de la frecuencia. Esta la de tico, pa' todo eso pana. Donde te matan si haces una mala acción. Esta es la rutina de cómo se vive en la prisión. Esta la dedico. ¿Qué es lo que es, Guajira? Mato al mono y me llego para tu tierra. Véngase para acá. Esa vaina ya está jodida. Yo por aquí estoy relajada. Ok. Yo me encargo de todo eso por aquí y te llamo. Bueno, listo, los espero. Dale, dale, tranquila. Yo te llamo cuando esté por allá. Voy a ir cuidando todo por aquí. Dale, pues cuídate. Pendiente, no te dejes matar. Hasta que tú eres la mía, gafa. Listo. Eso, ¿sabes que no me da la gana de morirme? El día de morirse uno solo y yo soy esmalandro y no me muero. Chama, ven a buscar mi cuadra. Pachana, necesito que me mates al tucuso. Hay una buena pega por eso. Dale, espero tu llamada. ¿Y tú crees que esa loca le eche bola? Ya sabes, es su trabajo. Sí, lo dice. Listo, hermano, no hay nada. ¿Qué te dijo?
que van a mandar a Ronnie con apoyo. A Ron, ese loco caminaba con tu cuso. Alguien que sabe su vaina. Ah, qué me loco. El Ronnie. Yo sé que ustedes me vieron con el tucuso, mano, y ese loco no es serio. Yo conocí a Ale por medio de gente seria que estoy. Tranquilo, hermano, que la palabra de Ale se respeta. No, no, mano. ¿Sabes qué? Nos vamos a meter para que el mono. Lo matamos, no vamos para que la guajira. Bueno, vamos a tratar de la piel de esos locos. Fuego. Bueno, yo los acompaño y luego me arranco por mi camino. Tranquila, chamita. O sea, como la vaina, nos quedamos todos aquí hasta el final y listo. ¡Aló! Dime. De pana. Bueno, marico, rescátame aquí, weón. Nos metemos a ese tipo. Dale, dale. ¿Qué pasó, un brete o qué? Habla. Me están poniendo la máscara en bandejita de plata. ¿Y qué pasó con el mono? Hermano, vaya tranquilo, vaya, vaya. Dale, aquí te esperamos, niño. Está listo, yo. Es que esto ya lo van para eso. Ya lo digo. Pendiente con esa loca. ¿Qué? ¿Tú no estás viendo que es una piedrera? Es una pieza de perra. ¿Qué pasó, panita? ¿Y usted por ahí? No sé, con tu madre. Tiré esta mierda. Coño, chamo, habla con tu puso me conoce, gafo. ¿Me escuchaste? Que te tires esta mierda, becerrita. Ese marido se va a morir hoy. ¡Epa, menor! ¡Vamos a hablar! ¡Problema no con usted, maldita bruja! Coño, te vine a rescatar y me metiste en role peo. Quédate quieto, mami, que estás a mí. Esa mierda de esta maldita bruja. Yo no tengo nada que ver. Chana, ¿me hiciste la vuelta? ¿A quién? ¿A la gordita? ¿Qué pasó? Dale, pues, si va. ¿Tú puso no estaba? Ese mamagoso fue del barrio, vámonos. ¿Cómo no? Págame, yo voy contigo. Ahora sí, mamagüevo. Que la que era mujer mía me trajo la niña, huevón, ¿entiendes? Y tengo que cuidarla, tengo que llevarla al colegio, hacer toda esa vaina, ¿entiendes? No, por eso es que no puedo ir para allá, hermano. ¿Por qué vaina me avisa? ¿Sí va? Ya, pues tú me digas, tanto cuando la parte, pues tú me digas. ¡Epa, máscara, como te pego, mamá, huevo! ¡Oye, hermano! ¡Cuida a mi hija! Papá! Papá! Papá!
pendiente que hay unos chamitos ahí, ¿oíste? Sí, va. Ya saben, lo primero que todos los estudios, que va a estar pendiente de las notas de todos ustedes, Ronicillo y Cosquillo, que se está portando mal. Ya saben, no quiero pifia. De aquí para adelante, los que vayan bien son los que van a venir al bar. Dale, mi hermano, ¿cómo estás, amigo? Me alegra mucho verlo. Aquí estamos con los niños del barrio, mire, pura gente de pan, mi hermano. Ajá, y este no es el del problema. Con los niños, cuidado, porque están los niños por aquí. Mi pana, Alfredo es una buena persona. Él era, amigo, problemático. Tú sabes que en esto de la vida a veces uno lleva unos golpes que uno eso no hace sentar la cabeza. Y el pana ha sentado la cabeza, es una buena persona, mi hermano. Ah, no, tú sabes que yo nunca apoyé esa vaina que hiciera de tu chamo. Pero bueno, mira, está en sus manos. Yo no te conozco ni tú me conoces. Amigo, es muy bien, ¿no? Acuérdense bien, Dios les bendiga. Vamos, dale, muchachos, sigamos aquí con lo de nosotros. Dígale lo de los permisos de la cédula. La cédula, la foto, lo que no tengan cédula, foto, la firma de los representantes. Disciplina, quiero, buen comportamiento. El que se esté portando mal no viene al vaque, ya sabe. La semana que viene nos van a traer un balón nuevo, una malla. Que llega el patrón. ¿Qué pasó, Bruita? Dame una vez como maté a la mujercita tuya. Mataste a la mujercita. Ah. Los bichos se mueren, ¿oíste? Dime. No da más. Muela madre. El patrón. Cinco degenerados sin corazón alguno, sin sentimiento alguno. Torturaron, violaron, mutilaron. Que si se murió, se murió. Se va a hacer. Marico, si no nos piramos, nos van a matar como unos huevones. Para que, claro. Uno para que la guarida, marico. Eso prendió aquí, chamo. Vamos, vámonos. Jeta, tu puto. Está claro que no mates a tu mujer. Pasó, Mauro, estoy en serio, pano. Cállate. Lo que dale, no trabajar, está claro. Toma en serio. Va, ¿tú cómo hablas? Sube, sube. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, mano, el trabajo que nos dio el patrón. Si tuvieran bola, marico. Tenemos bola, weón. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, muchachos. Quédense aquí con nosotros, tranquilo. No, tranquilo, papi. Te voy a contar algo. La vida hay que llevarla con calma. Estudien, trabajen, créense sueños, metas. Luchen por ellos hasta el final. No dejen que nadie les dañe la vida. Si se caen 7 veces, levántense 8. La mente y el corazón tienen que trabajar siempre en unión para que se den las cosas positivas. Y así, con la ayuda de Dios, vamos a conseguir todo lo que nos, lo que nos propongamos en la vida. ¿Ok? Sí. Dios me lo bendiga a todos y vamos para adelante. Y recuerden, si se caen 7 veces... ¡No levantamos 8! En esta guerra sobrevive lo más fuerte. En esta guerra sobrevive lo más fuerte. Si no te mate el hampa, te mueres por la peste. En esta guerra sobrevive lo más fuerte. En esta guerra sobrevive lo más fuerte. Si no te mate el hampa, te mueres por la peste.
En esta guerra sobrevive lo más